Buenas señoras y señores, estamos en los niveles autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado The Theater of Venice. Un nivel de autor creado por Nick, el último nivel que nos queda de él. Y es verdad que hay... Es un nivel extraño porque en realidad son tres niveles. En el archivo data son tres niveles, en la carpeta data. Es como si fuera un nivel, pero son tres. Lo cual es un poco extraño, pero bueno. Nivel de debut de este autor. Y al parecer, el único que nos queda de él. Joder, cuánto enemigo. Bueno, aquí vamos a ir bastante mejor de botiquines que en el nivel de Necrosomy 7. Menos mal. Qué ambientación más suave, qué bien, qué tranquilita. No quería guardar ahí, vale. No se ha subido, hay un techo invisible o algo así. Ah, vale. No sé qué ha pasado antes, no se me quiso subir. Creo que hay muchísimo... Creo que hay muchísimas llaves en este nivel de autor, como 10 pueden ser en total. Ya hacía algún tiempo que no hacíamos un TRLE completamente basado en Venecia, ¿eh? Estuvo el nivel de autor de Streets of Venice en Necrosomine 4, pero ese no era un nivel de Venecia, este sí. Es un autor muy interesante este. Hizo un nivel de Tomb Raider 4 que estaba basado íntegramente en Tomb Raider 2, Late Evening o algo así se llamaba. Creo que es su mejor nivel de autor este. Aquel. No, Late Summer creo que se llamaba. Late Summer. También hicimos uno de Roma que sacó, que también era cortito ese. Cuando hicimos todos los niveles en la categoría de Roma, no es que vayamos a hacer todos los niveles en la categoría de Venecia ahora, no. Porque la categoría de Venecia me gusta mucho como para quitármela encima de un suspiro y encima niveles de Venecia hay bastantes, así que... Eso. Esos enemigos... Ah, vale, hacen sonidos raros los enemigos, ok. Están arriba estos enemigos. Bueno, a lo mejor nos curamos con el cambio entre niveles. Hombre, sería un poco fail por parte del autor, pero yo no sé. Si el autor ha cometido ese error, pues lo aprovechamos y ya está. No pasa nada. Si hay bugs que nos beneficien, o situaciones que nos beneficien, nos vamos a aprovechar. Así que por fin nos acabamos la saga de Necrosomine, tío. Ya era hora. Uf. Tampoco es que nos haya durado tanto. Al final
3 días a full haciendo la saga han sido suficientes, pero... Es que había cada troleo en los niveles de ese autor. Bueno, en el séptimo no tanto. Solo con el tema de ponerte muy pocos botiquines. Pero si lo vas llevando bien... Pues... No es que te sobren las curas, pero bueno, no te faltan tampoco. Estamos a muy poco margen de... Llegar a los 2400 niveles hechos en TRLE ya. Coño. Este nivel tiene buena nota, tiene 8 con algo. Vamos a ver qué tal. Es el nivel de boot este, por cierto, de Nick. Entiendo, a ver. Esta parte no la entiendo. ¿Para qué mierda llegas aquí? ¿Es la única forma de llegar aquí o algo? No entiendo. No entiendo para qué aquello arriba. No entiendo. Ah, vale. Joder. Es que no es el sonido normal. Coño las mesas. Nos han encerrado, eso puede ser buena señal. Vale, un bloque ultra hiper mega oculto. No sabía que hubiera cosas así en este nivel. Vale, otra llave más. Creo que sé dónde es esta llave, pero claro, no me deja salir. A lo mejor es moviendo el bloque o algo. No tiene sentido mover el bloque ahí, pero bueno. Al menos era eso lo que había que hacer.
Asumo que es la llave de aquí. Vale. Por cercenar, no sé que no sea de tiempo. Todo delicado coger esa munición, ¿no? No, aquí no hay nada, creo. Pues vamos a esa puerta. Siempre mola un nivel de Venecia, tío. Siempre está bien. Hombre, tampoco es cuestión de que todos los niveles sean de Venecia, pero... De vez en cuando, joder, pues sí que está bien. Lo que mola es la variedad, no estar anclado siempre a un tipo de nivel concreto. No sé si funcionará esto, ¿eh? Ah, pues sí. Entonces lo de chip es otra cosa. Pensaba que era munición de Magnum. ¿Qué coño pasa ahí? No sé si se podrá conducir alguna lancha. No, no lo sé. Vale, tío. No era mi idea, ¿eh? Pues sí que te recuperas la vida al cambiar de nivel. No va a hacer ninguna falta en los botiquines aquí. ¿Qué? Haces esto y ya te curas. Tope de fácil. Aquí para curarse, la mejor táctica es esa. Cambiar de nivel. Ni botiquines ni hostias. Si el autor me pone a disposición estas cosas, pues
Nos lo sabemos a nuestro beneficio. La cosa es que no sé qué ha pasado con la palanca. Ya no tengo más llaves, tío. No. Ha habido guía en este nivel, ¿eh? En este video guía, así que... Creo que habrá que consultarla. Ni puta idea de qué hacer aquí. Vale. Pues vamos a consultar la guía, sí. A ver. Esa palanca no sé qué mierda se hizo. Vale. No pasa nada, no he vulnerado los derechos de autores. Es la música que podría sonar en mi vídeo. Pero ya está, ya lo silencié. Don't worry. De momento no está haciendo nada que no hayamos hecho nosotros. A ver. No aceleres la cámara. Hostia. Así que veo estas cosas y tengo que dar dislike, ya lo siento, pero no. Eso no está bien. Vale. Vale, ya sé lo que no vi. Y vamos a hacer la velocidad normal, como debe ser. Tío, puta aceleración ese cámara. Eso es quitarle tiempo ficticio al gameplay. Es lo que digo siempre. Lore Gamer tiene este sistema, por desgracia, a la hora de hacer las videoguías. Las putas aceleraciones de cámara de mierda para quitar tiempo irreal al gameplay. Si el nivel es lento y ya está. Hostia puta. Vale, a ver, hay una grieta aquí que no había visto. Y no sé si será para el secreto o qué. Pero esto no lo había visto. Ese ya que me parecía extraña la presencia de esta escalera. Pero no entendía para qué estaba. Si es que no entiendo qué hemos hecho con la palanca de antes. Todavía. A lo mejor es un secreto esto. Bueno, no sé. No sé, tío. Ah, vale, un bloque aquí. Ultra, hiper, mega oculto, por supuesto. Bueno, no está tan oculto, pero... no sé. Bueno, esto es lo que nos había faltado, parece. Bien.
Otra llave, joder. Pues sí. ¿Esta es la cuarta llave? Cuarta. Y son 10, madre mía. En las zonas de biblioteca me tienden a no gustar porque me tiende a saber qué sitio es trepable en la estantería y cuál no. Debería ser esto, ¿vale? En el nivel de autor de I Know What You Did, sé que tuvimos problemas con esto. Oh. Mira que empezaba mal ese nivel de autor, ¿eh? El primer nivel era terrible, pero luego en el segundo nivel, wow. Hubo un salto cualitativo muy bestia. ¿En serio, tío? ¿Y alguna de estas cosas podría ser una palanca de salto? No, no. Se me decía que para la munición de Uzi ya está. Eso es una estupidez. Habrá algo que tiene que haber en este edificio, eso seguro. En verdad da un poco igual que me golpeen un poco, pero... no sé. Es fácil evitar que me golpeen, intentemos hacer las cosas bien. No me ha importado nada que me golpeara ese tipo, nada. Cero. LOL. Vaya puerta. Otra llave. Puede haber un tramo comprometido en este nivel de autor, que es un tramo de tiempo, o pulsar un botón que no se restaura o una cosa así. A ver si podemos tener cuidado con eso. Venga, coge. Por aquí. A pesar de que no podía saltar por ahí. ¿Es este el tramo de tiempo? Seguramente sí. Pero no sé dónde está esa puerta. Esa puerta no sé dónde está. Vale, vale, vale. Es este el tramo de tiempo. No lo vamos a hacer por ahora porque no sé dónde están las puertas esas. Y es... en principio un tramo de tiempo de... que solo se puede intentar una vez.
Mejor hagamos esto con cuidado, ¿vale? Si no podemos caer en un softlock y no me gustaría. De hecho, es la única zona de peligro de softlock de todo el nivel, creo, ¿eh? El resto debería de ser bastante sencillo, pero hay que tener cuidadito. Puta. ¿Por qué se empeñan los autores en poner tanta munición de Uzi? De calle, que es el arma que menos me gusta usar. Las Uzis. Y es de la que más munición te ponen al final. Por aquí no creo que sea. ¿Por qué cambio de nivel? ¿O no? ¿No era el cambio de nivel por aquí? Ah, vale, eso sí. Vale, por aquí no creo que sea, entonces, porque el tramo de tiempo no puede incluir dos niveles diferentes. Un tramo cronometrado no puede incluir dos niveles por separado. Así que por ahí atrás no es. ¿Por ahí también hay cambio de nivel? No lo entiendo. Este es un tramo de tiempo muy raro. Un tramo de tiempo no debería de incluir varios niveles. Nunca. Coño. ¿Por qué? Es demasiado raro esto, ¿eh? Creo que las puertas están por aquí. Voy a tener que mirar la guía para esto. Voy a tener que mirar la guía para esto, a ver dónde está el tramo de tiempo. A ver dónde está la puerta esa. Bueno, esto mejor mirar la guía, ¿eh? Porque me voy a liar si no de una forma. ¿Y el tramo de tiempo, tío? Pero si por ahí no hay nada. El tramo de tiempo, tío. No lo hace. Ay, no, no lo hace. Vale, por fin. Madre mía. A ver qué mierdas hay que hacer. Hay que tener abierta esta puerta primero. Ah. Vale, y ya sé una cosa que nos faltó por hacer, así que vale, ya está, ya sé por dónde hay que ir. Son esas puertas de allá, vale. Vale, no hay que hacerla ahora, vale, ya está. No hay que hacerla ahora, gente, no. No hay que hacerla ahora. Y yo pensando que por el otro lado no había nada más que hacer y resultó que sí. Parecía no tener sentido en la zona de allá arriba, y sí lo tiene. Yo tengo que hacer el método todo backtracking, tío.
Pues estaba seguro que no había nada, tío, al llegar arriba. Vale. Por aquí ya hemos estado, tío. Y no puedo cortar más el camino, es lo malo. Pues resulta que se puede subir por allí. Contra todo pronóstico. Menos mal que no lo intenté el tramo de tiempo. Menos mal, no se podía hacer ahora. ¿Qué es eso? El tramo de tiempo. No se puede hacer dividido en niveles. Y da igual por donde fuera que cambiaba de nivel. Claro, es que hay una puerta que no he abierto. Pues no habíamos venido por aquí. No lo entiendo. A ver. Oh. Ay, no jodas que no había que estar aquí ahora. Parece un tramo de revólver y mira láser esto. A ver. Me cago en Dios. A lo mejor no había que estar aquí ahora, es que no lo sé. Hay una palanca de salto ahí, joder. Apenas se ve, hombre. What the fuck. Mira esto. Y ahora aparece un enemigo troll, pero creo que pasaremos de él. Sí. Ya me curaré al cambiar de nivel y ya está. Muy bien, el chip entonces, vale. Yo pensaba que había que disparar la roca con revólver mira láser, tío. Yo pensé que la habíamos liado al venir otra vez aquí. Sí, y si abrimos la puerta aquella ya podremos hacer el tramo de tiempo, pero si no es imposible. Buah. Eso parece diseñado para la lancha, ¿no? ¿O qué? Coño, la camarita, tío. Esas son las puertas. Coño. Esas son las puertas dobles. Esas de ahí son las puertas dobles. Así que ya llegaremos ahí. Y qué rico lo de cambiar de nivel de todo el rato, porque esta forma nos curamos fácil. ¿Puedes pasar? Gracias. Todo el rato municiones y UCI. Que no las voy a usar. No me des tanta munición de UCI, no la voy a usar.
Dame armas útiles de esta puta mierda. A mí me parece que no hay que estar aquí ahora, ¿eh? Me parece que no. Ludwig, espérate. No sabía que teníamos una llave más. Podría ir aquí, a ver, a ver. Vale, no me acordaba que teníamos otra llave. La última llave. Y es que todo el rato cambiando de nivel. Eso sí, los niveles son muy pequeños, ¿eh? No es que digas tú, oh Dios mío, los niveles son gigantescos, para nada. Vale, ya podemos hacer el tramo de tiempo, me parece. Bien. Vale, es un escenario diminuto, la verdad. No sé por qué el autor ha dividido esto en tres niveles. No es necesario. Pero bueno, ya que se ha dividido en tres niveles, habrá que ponerlo como tal en el vídeo, claro. Son tres archivos, son tres niveles, pues son tres niveles y punto. Y si no, no haberlo hecho el autor así. Esto es una estupidez. Venir aquí para munición de Uzi es que no sé. Bueno, hay unas puertas dobles ahí arriba también. Pues ahora sí que me gustaría hacer el tramo ese de tiempo. Bueno. Sí. A ver. La biblioteca era, ¿no? To the library. Biblioteca, biblioteca, biblioteca. Sí, creo que era por aquí, sí. ¿No estaba abierta esta puerta? Sí, lo está, vale. Ahí está. Ahora podemos hacer el tramo de tiempo. Esa puerta estando abierta ya nos permite hacer el tramo de tiempo. Pues el nivel difícil no es. Es bastante sencillo, la verdad. Solo hay que investigar bastante, pero ya está. Tampoco te creas tú que tiene mucho más. Nada, los niveles de Nick en verdad son bastante sencillitos, ¿eh? No es el autor que te quiera complicar las cosas.
Este autor sí que es bastante agradable de jugar. Porque negro, muchas veces, como que no. Vale, ya está. Ojo que tampoco estaba el tiempo tan abultado como yo pensaba. Ok, reabiertas las puertas. Creo que ya no deberíamos tener ningún tipo de problema. He evitado un posible bug con esas puertas. Tenías que hacer el tramo a la primera. Si no, había riesgo de que las puertas no se mantuvieran abiertas correctamente. La zona en la que ha aparecido este enemigo ha sido un poco troll, pero cambiando de nivel recuperaremos la vida fácilmente. Era por el candelabro, creo. Sí. Otro cambio de nivel. Esto de cambiar tanto de nivel sin motivo aparente vuelve más confusa la investigación, ¿crees que no? Bueno, pues ¿qué? Dios, vale, un botón ahí. Pero claro, resulta que el botón está en el anterior nivel, ¿eh? Vale, no hace tiempo. Ah, vale, ya sé dónde está esa puerta ya. Ya sé, vale. Pues entonces hay que hacer un cambio de nivel otra vez. Un tramo de tiempo no puede comprender dos niveles, pero una puerta sí que se puede abrir en un nivel diferente, eso sí. Ah, no, pero la puerta está en este nivel. Me parece haber un Monkey Swing, ¿no? El nivel es un poco raro, pero bueno, está entretenido. Coño. Ah, se ha drenado esto, vale. Se ha abierto esto y se ha drenado la zona de agua aquí. ¿Stop? ¿Cómo que stop? Y si quiero seguir, ¿qué pasa?
¡Oh, coño! ¿Puedo investigar ya? ¡Bueno! ¿Me vais a dejar investigar? ¿Vale? Una rata, dos, pero... ¿seis? ¿En serio? Basta. ¿En serio? ¿Por coger un secreto? No entiendo que ha venido esa fumada. Debe haber otro secreto ahí, entonces. Y no sé qué más. ¿Puerta? ¿Por aquí? Bueno, ahora me acabo de liar. Ah, vale, allí. Cosa más rara que sabrá esto por coger un secreto. Habrá cometido un fallo en el gameplay el autor con eso. ¿Y ya está? Ah, no, vale. Hay otro nivel aquí. Ah, que hay nivel de la ópera también. Hostias. Hay nivel de la ópera también, wow. Pensé que se había terminado y todo. Hubiera sido un poco prematuro acabar así. Bueno. Control... ¡Ay, joder! Ahí. Control Room Key. Esto no. You. Y me resulta tan extraño no haber grabado este nivel. Sí que me acuerdo haberlo hecho fuera de cámara, pero... grabarlo, por lo que se ve, ¿no?
las camaritas ahora. Aquí, bien. Ups. Hay que parar los ventiladores, entiendo, ¿no? Yo entiendo que hay que parar los ventiladores, pero no puedo llegar ahí otra vez. Había una llave al otro lado de los ventiladores. Ay, vale. Ay, era por acá y ya está. Oh, fuck. No quiero eso. No quiero eso. Oh. Nada. Okay, los secretos son de los del tipo mierda pura, de los que no te sirven de nada. Ya coño, tío. Ah, vale, el chip este es lo que hay que coger. Mira, creo que voy a ir a por el secreto solo por si acaso, ¿eh? No vaya a ser que active algún trigger, visto lo visto. Algún trigger para algo principal, quiero decir. O sea, además de que el secreto es fácil. El secreto es muy fácil.
lo entiendo. No ha pasado nada más. No lo entiendo. Tío, no hay nada más. ¿Qué coño? ¿No hay nada? Es que no estoy entendiendo una puta mierda, no hay nada. A ver si va a haber un softlock aquí. A cojones. Pensaba que no se podía hacer nada más en esa sala. Hasta parar los ventiladores. No sé dónde es esta llave, a ver, aquí arriba. No. Se debería de poder disparar a estas cosas, pero no parece, ¿no? Es que no entiendo eso, ¿no? ¿Aquí? Vale, aquí. Ahí, vale. Ah, vale, ese es el sonido de los sacos de arena. Y digo, coño, ¿qué pasa aquí? Mal marcados.
No sé si he hecho esto de forma legal, tendría que mirarlo. Lo de ir a coger esta llave. A ver si me dejáis investigar un poquito, tío, que eso de aparecer en mitad de un batracking está feo. Vale. Vale, tengo que mirarlo, a ver si lo hice bien este tramo o no. Sí, está bien hecho, sí, vale. Sí, lo hicimos bien. Había que hacer sim, efectivamente. No parece que darle mucho al nivel, pero bueno, algunas cosas aún van a quedar. Si tal y como suponía, este nivel supera la hora de duración, es largo este. O sea, no es de esos niveles eternos tampoco este, pero es larguito. Sí, no. Hoy no va a haber el ritmo de niveles de ayer ni remotamente. Sí que me gustaría intentar llegar a hacer 4, por eso es de llegar a los 6400, pero poco más ya está. Quizá hay algún bloque movible aquí, no lo sé. Es un nivel del año 2005 este, es antiguo pero no tan antiguo. Ah, mira, el backstage. ¡Ah, mira el chip aquí! ¡Bien! Está un poco a tomar por culo lo del ventilador, pero buena noticia que al fin lo hayamos desactivado. Podría haber un atajo o algo, hombre. ¿Qué iba a hacer yo, tío? Por aquí atrás era. Aquí es. Hay que procurar pasar ahora por el lateral del ventilador apagado, porque si no nos mata igual. Así que... Pero... ¿Por el lateral, no? Ah, vale, es posible que se haya abierto una puerta también. Había una puerta por detrás del ventilador, a lo mejor se abrió. Y eso no se mostró. Claro, esto no se mostró, hombre. Que la física del ventilador está mal hecha aquí. Dios de la... Vale, ya sé de dónde es esta llave entonces. De la calle. Si al final del nivel resulta ser por ahí, nos va a quedar una zona sin investigar, ¿eh? Nos va a faltar
la zona de arriba del backstage. Pero tengo que priorizar el uso de esta llave. Vale. Eso debe ser el sonido de una trampa, pero está mal hecho. ¡Qué sencilla la lucha final! ¡Buah! Si es que esto era la lucha final. Tiene pinta de que sí. Ese sonido de Winston, eso, ¿no? ¿Y esa llave qué? A lo mejor por el secreto. Coño, hay varios Winstons, lol. Pues sí, nos faltó lo del backstage. Bueno, pues se acabó. Oh yeah. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Con esto nos ponemos al día de los niveles de autor creados por Nick. Un buen nivel este de Venecia, sí señor, nada espectacular. Pero no sé, a lo mejor puede merecer ese 8 de nota y todo, ¿eh? Vale, aquí arriba solo había munición explosiva de ballesta. Pero ya habéis visto, el revólver, lo reserváis para el final, 6 balas y ya matáis a los enemigos finales sin ningún problema. ¡Adiós!